Dos. Tres. Thank you.
visto obrar, mis dudas caen, no, ya no existen más. Adiós a toda maldad, aquí no es tu hogar, te puedes ir marchando, no, ya no puedes estar. Y hasta que soy, cántalo. No hay condenación, libre soy. Él pagó el precio y es nuestra condenación. Libre soy. Él pagó el precio en la cruz. No hay condenación, no hay condenación ya. Soy. Aleluya. Libre soy, libre soy. No hay condenación, libre soy. Libre soy, libre soy. No hay condenación, libre soy. Libre soy. Solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú desangraste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día,
sangre me rescató. Celebramos que resucitó. Vamos a adorar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. No sé tú, pero yo estoy agradecida por ese nombre, sobre todo nombre, que hoy podemos proclamar y declarar, porque tiene poder. Amén. El nombre de Jesús tiene poder. Y en esta mañana, Señor, venimos ante ti para darte lo mejor de nosotros, porque tú lo diste todo. Tú nos diste tu mejor, nos diste tu Hijo Jesús. Te damos toda gloria, toda honra, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios.
serás para siempre. Gracias. Oh,
Abriste un camino donde no lo había.
abre camino donde no lo había. Tengo libre. Declaramos de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino y nunca se cerrará. Tengo libertad. Donde tú estás hay libertad. Tu amor nos envuelve, tu amor nos envuelve. Sentimos el calor de tu amor, presenciamos tu majestad. Gracias por tu Espíritu Santo. El velo partiste y ahora recibimos tu Espíritu Santo. Ya no hay distancia, nada nos separará de ti, del amor del Padre. Oh, ya no hay distancia, ya no hay. Ya no.
venciste, la tumba partiste. Oras, los cielos declaran tu gloria, proclama, resucitaste. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía. Los cielos declaran tu gloria, proclama, resucitaste. Eres inigualable, inigualable, incomparable, hoy por siempre. Es el rey, vamos, dile con convicción en esta mañana: la muerte venciste, los cielos. Él es inigualable, inigualable. Vamos, díselo. Muerte vive dentro de ti. Comienza a declarar eso: el que venció la muerte vive dentro de mí. Es que todo lo que está muerto en tu vida espiritualmente hoy vive, hoy renace,
Oh Señor, te damos gracias porque tú vives dentro de nosotros. Dile una última vez: la muerte venciste, el velo. Aleluya, gracias Señor, gracias Padre. La tumba vacía hoy está. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Llegó el viernes en la tarde, llegó el viernes en la noche y toda esperanza se perdió. No puedo imaginarme cómo los seguidores de Dios, sus discípulos, se han de haber sentido. Cómo el Rey que estábamos siguiendo, el Hijo de Dios, cómo puede ser que la muerte venció. Y yo sé que muchos de ustedes vienen hoy de esa manera, vencidos, sin esperanza. Llega el sábado y la oscuridad aún se siente más fuerte. La desesperación, que ya no hay esperanza, se siente más fuerte. El enemigo se está riendo de los seguidores. Cómo se han de sentir, cómo se sintieron ellos y cómo a veces nosotros nos sentimos. ¿Dónde estás, Jesús? Nos dejaste. Pero luego llegó el domingo. Llegó el domingo y la tumba está vacía. La esperanza está de nuevo. La misericordia ha llegado de nuevo. Hoy celebramos la resurrección de Jesús. El por qué somos creedores de Jesús, por qué lo seguimos tan apasionados. Hoy es ese día, hoy estamos aquí para celebrar. Cuando Dios decidió dar lo mejor de Él, nos dejó un ejemplo tan hermoso de amor: su único Hijo Jesús.
lo dio como sacrificio por nosotros. Aquí en Family Revival Church es un privilegio poder dar y dar lo mejor. Así, así igual como nuestro Padre. Damos para poder expandir el reino de Dios, para darle la oportunidad a otros que experimenten una comunidad que no van sin falta, que no somos santos, pero una comunidad honesta, que reconocemos que necesitamos a un Salvador todos los días, a una comunidad que nos apoyamos, que nos animamos, que oramos por uno por los otros, que lloramos cuando nuestro hermano, cuando nuestra hermana están pasando por algo difícil, que van a tu casa, te llevan de comer, que te mandan un mensaje, que puedo hacer por ti. Para dar, por eso damos, para dar la oportunidad de crecer esta comunidad, para darle a aquellos que no conocen, que ni idea tienen que hay una comunidad así, que algo así como familia existe. Yo no sé ustedes, pero yo cuando regresé a los caminos de Dios tenía 24 años y sí conocía de Dios, pero yo no sabía que existía una comunidad así, una comunidad hermosa que realmente ama a Dios y busca honrar a Dios, no solo los domingos o los miércoles, pero todos los días en la forma que vivimos. Y por eso es un privilegio para nosotros poder dar. So, si ustedes sienten querer apoyar el ministerio, apoyar a crecer esta casa, esta familia, para crecer las sillas, para que haya más espacio, para que el perdido, algún perdido que esté buscando esperanza, hay diferentes formas que ustedes pueden dar. Pueden dar por nuestra aplicación, pueden dar por nuestro website, pueden dar, nuestros sugieres tienen para darles si quieren dar en efectivo. También enfrente pueden dar con su tarjeta. Los queremos mucho, familia, y estamos tan felices que están aquí con nosotros celebrando. Y ahorita es su oportunidad que pueden dar, pueden pasar. Celebrar tu resurrección. Te damos gracias por todas las oportunidades que nos das. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están aquí ahora, y te pido, Señor, que los bendijas, que los llenes de alegría, de abundancia, de vida, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén, amén. ¿Cuántos estamos contentos en esta mañana? Es un día de celebración. Hoy celebramos al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Estás contenta, Steph, en esta mañana? Amén. ¿Por qué no te pones de pie y saludas a alguien que no conozcas en esta mañana? A los que no conozcan, no a los que ya conocen, ¿eh? Thank you.
regresar a nuestros asientos. Ok, so tenemos un poco de anuncios, cuatro anuncios de volada. Primero, tenemos unas clases de crecimiento que van a comenzar este lunes. Y ustedes preguntan, ¿este lunes, verdad? Sí, mañana. Mañana, ya mañana, después de hoy. No es solamente para la gente que es nueva, sino si ustedes han venido ya por mucho tiempo y no han tomado esta clase, hasta yo la voy a tomar, les estoy diciendo. Es para si quieren descubrir sus talentos, sus dones, qué es el propósito de la iglesia, conocer la cultura de aquí. Es muy importante nosotros cuando somos parte de dónde estamos. Puedes decir tú qué significa tu iglesia, qué son los valores de aquí. Es tan buena la clase, he escuchado, no la he tomado, pero mañana voy a estar aquí. So, para los que quieran entrarle, va a haber una mesa ahí atrás para que se puedan inscribir y solo van a ser 3 luneses. A las 7 p.m. So, ¿quién quiere entrarle? Levanten la mano nomás para ver quién va a entrar. Pastor Tony, ¿verdad? Check the hands. Ok, si no la han tomado, anímense, hermanos, no falten. Ok, entonces la primera clase la va a dar nuestro pastor. Yo te invito a que tú no te la pierdas, estés con nosotros el día de mañana. El siguiente anuncio: si ya recibiste a Cristo y quieres dar ese siguiente paso de fe y quieres que todo el mundo se entere que tienes a Dios en tu corazón, es tiempo de bautizarnos y vienen bautismos abril 14. Si tú quieres bautizarte, puedes apuntarte con Isabel en la parte de enfrente. ¿Dónde está Isabel? Bueno, está en la parte de enfrente, así que te animo y te invito a que te apuntes. Y si esta es tu primera vez, todos los que nos visitan por primera vez pueden levantar la mano, no tienen que pasar acá enfrente. Si es su primera vez aquí, bienvenidos, tenemos algo especial para ustedes. Así es. El pastor dice esto y lo tenemos que repetir, es que lo que ustedes traen, nosotros lo necesitamos, porque ustedes nos hacen mejor. Cada quien es especial en su propia manera. Amén. Y queremos enseñarles que tenemos algo especial para ustedes. So, hay una mesita ahí atrás, digan, yo soy nuevo, y agarre su regalito, ¿verdad? No le vamos a cobrar nada, Ok, y por último, este miércoles tenemos servicio bilingüe a las 7 p.m. Han estado fenomenal los servicios, no te lo quieres perder. Invita a un amigo. Este miércoles comenzamos nuestra serie que estamos hablando de los códigos fundamentales de la iglesia. Así que anímate, miércoles servicio bilingüe a las 7 p.m. Y si nos ponemos de pie una vez más y dejamos este espacio al papá espiritual de la casa, nuestro pastor Mario Alonso. Amén, 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 amén. Cuando un presidente entra a un lugar, todos se ponen de pie y le dan un gran aplauso. Hoy aquí está el Señor de señores, el que murió en la cruz por nosotros. Su espíritu está aquí en este lugar. Podemos honrarlo hoy con un gran aplauso. Da un aplauso más grande a Él. Él es digno. Él es digno de nuestra adoración. Él es digno. No se cansen. No se cansen. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Papa. Pueden tomar su asiento. Aleluya. Hay algo muy especial en este día. No sé si ustedes lo sienten, pero la presencia de Dios está en este lugar. Queremos darle la bienvenida a toda persona, como dijo Stephanie, que están aquí por primera vez. Es un honor tenerlos aquí en Family Revival Church, donde realmente somos una familia. Entonces, gracias, gracias. Hay unas personas que ya llevaba rato que no los miraba, pero los estoy mirando. Gracias por estar con nosotros. Y más que todo, yo me gozo con todo mi corazón, mi preciosa hermana chiquita, bonita. Eso es lo que me goza más, que mi hermana aquí está, mi hermano René hoy nos acompaña. Creo que Gaby viene a las 12:30, pero ¿aquí está o no? Bueno, oh, ahí está mi preciosa bonita. Entonces, que mis hermanos estén aquí llena mi corazón.
yo los amo tanto yo a ellos. Somos una familia llorones de llorones, llorones, ¿eh? Pero ¿sí es Gaby o es Vero? Es Vero. Ella es mi, bueno, aquí está Leti, ¿verdad? Pero no es cierto, no es cierto. Pero ella es mi bebita. Ella siempre desde niña, siempre la miro más casi como mi hija. También a René, como mi hijo. Los amo mucho, gracias por estar con nosotros. Y pues Gaby, pues ahí le mandamos un mensaje a Gaby, a ver. Pero yo quiero tomar este tiempo solamente. También quiero agradecerle a Family Revival Church Dallas, Texas, que nos está mirando. El liderazgo nos miran hoy. Y también nos mira una jovencita muy especial, Mallory. Dale un aplauso a ella. Ella muy joven, pero está apasionada por Family Revival Church. Pudimos conocerla esta vez que fuimos. ¿No se oye mucho eco? Sí, se oye mucho eco. Y está apasionada y ella puede ver lo que Dios está haciendo en Dallas, Texas. Ella quiere estar encargada del ministerio de niños porque ama trabajar con niños, pero también quiere trabajar con los jóvenes. Entonces Dios la va a usar de una manera muy grande. Y dice que ella es mi number one fan de Dallas, Texas. Entonces te queremos mucho, mija, y es un honor tenerte parte de Family Revival Church. Y toda persona que nos mira a través del internet, es un honor tenerlos aquí. También mi hermano Tomás de Dallas, Texas, papá de Stephanie, nos está mirando. Amen. Yes. Y a toda persona que nos mira. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie Pasión. Empezamos desde el principio del mes y hablamos de cómo Jesucristo era el puente o es el puente para que nosotros tuviéramos de nuevo acceso a lo que perdimos desde el principio, que era el cielo. Ese acceso al Padre lo habíamos perdido, y voy a platicar un poco de eso a través de la desobediencia que pasó en el Edén. Pero Jesucristo vino a restaurar ese puente. El viernes celebramos la muerte de Jesucristo. Podemos predicar hoy la resurrección y lo celebramos hoy, pero si no hablamos de lo que pasó el viernes, no tenemos toda la revelación total. Jesucristo tuvo que venir a comprarnos de nuevo. Escucha lo que dije, porque al final del día siempre hemos sido de Dios. Salimos de Dios. Dice la palabra de Dios que Él nos escogió de antes de la fundación del mundo. Pero la desobediencia nos desconectó del Padre. Entonces Jesucristo tuvo que venir a tomar tu lugar, el lugar que te pertenecía a ti. Tomó los látigos, tomó el abuso, tomó los clavos, tomó la cruz, tomó la lanza, tomó ese sacrificio total, porque cada cosa que le sucedió a Él en esa cruz del Calvario nos dio beneficios de nuevo. Hoy podemos decir que somos sanos por la sangre de Cristo. Hoy podemos decir que somos libres de todo pecado por lo que Él hizo en la cruz. El mensaje de hoy no es solamente la resurrección, pero el despertar de Dios en tu vida. El despertar de Dios en tu vida. Amén.
Puede darle un aplauso al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15 versículo 12 al 21. 1 Corintios capítulo 12. No, capítulo 15 del 12 al 21. Sí, Jesucristo pagó con el precio para comprar algo que era suyo y es sus hijos. Lo hizo por ti. Hoy quiero que tomes este mensaje personalmente, porque podemos decir, oh, pues que el que él necesita ayuda, aquel está perdido, aquel está en adicciones, aquel está. No, lo hizo por ti. Lo hizo por ti. Imagínate comprar un carro del año y lo pagaste en 2 meses y te sientes libre porque te llega el pink slip, como dice mi papá. Y te dicen que tienes que volverlo a comprar. Pero si ya lo habías pagado, si ya era tuyo. Y te dicen que tienes que volver a pagarlo de nuevo, pero esta vez te va a tomar tu muerte. Para ser alguien que un día te dé la espalda y hacerlos libres de su pecado. Vamos a orar primero. Señor, te damos gracias por esa cruz. Por lo que hiciste por nosotros. Por lo que tuviste que pasar ese viernes. Por mí. Para darme otra oportunidad. Me sacaste de la drogadicción, del alcoholismo. Me sacaste, Señor, de un divorcio que venía muy pronto. Y me hiciste libre, me sanaste. Y hoy, Padre, estoy de pie predicando tu palabra. Gracias. Gracias por ese sacrificio que me dio vida a mí, a mi esposa, a mis hijos y a todos los que estamos aquí. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Aquí Pablo le hablaba a la iglesia de los corintios. Ellos creían en Jesús, creyeron en lo que él hizo en esa cruz. Ellos creían que había resucitado Jesús de entre los muertos. Pero ellos no creían que un hombre podía ser resucitado. Yo vengo a decirte que muchas veces ponemos a Dios o creemos en un Dios de historia, a un Dios que existe en la Biblia. Creemos en todas las historias que sucedieron de Génesis a Revelaciones. Creemos que Dios resucitó a Lázaro de entre los muertos. Creemos que Dios sana a esa mujer de flujo de sangre por 12 años.
creemos que Dios resucitó a ese niño que estaba ya en un ataúd y el Señor le dijo: niño, levántate. Creemos que Jesucristo resucitó entre los muertos, pero cuando hablamos de ti, no crees en eso. El mismo Espíritu que resucitó a Lázaro de entre los muertos, a Jesús de entre los muertos, el mismo que sanó a esa mujer de flujo de sangre, vive en ti. Entonces, no importa por lo que estés pasando en esta mañana, yo vengo a decir que hay poder en la resurrección. El Señor puede resucitar todas las áreas de tu vida. El Señor puede despertar tu vida espiritual en esta mañana. El Señor puede sacarte de ese desánimo que has estado pasando por un largo tiempo. El Señor puede sacarte de esa mentalidad de tomar tu propia vida. El Señor puede sanar a tus hijos. El Señor puede sanar cualquier enfermedad. No hay imposibles para Dios. Cualquier cosa que se te mire imposible en este momento, no importa lo que dijo el doctor, no importa lo que dijo tu terapista, no importa lo que dijo la comadre, no importa lo que dijo tu amigo, no importa lo que dicen tus enemigos, yo vengo a decirte que hay poder en la resurrección de Jesucristo. No servimos a un Dios de historia, servimos a un Dios que resucitó de entre los muertos y vive dentro de ti. Aleluya. Gracias, Señor. Y lo dice 1 Corintios 16, porque, versículo 15, capítulo 15, versículo 16: porque si los muertos no resucitan, tampoco ha resucitado. Mucha gente piensa que no es digno de ser perdonado, que hemos cometido demasiados errores, que nos hemos alejado demasiado lejos de Dios, que somos un caso perdido, que mi matrimonio nunca va a funcionar. Va a funcionar los demás y Dios puede restaurar a todos los demás, pero al mío no. Y podemos creer en otras personas. Cuando alguien viene y te pide oración, tienes tanta fe que puedes mover montañas. Pero cuando se trata de ti, cuando se trata de tu situación, ahí nos falta la fe. Y dijo: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Y todavía están en sus pecados. Si no creemos que ese Jesús que resucitó entre los muertos vive en mí y puede resucitar todas las áreas de nuestras vidas, nuestra fe, dice la palabra, que es inútil. Todo lo que predicas, todo lo que hablas a otras personas, es inútil, porque no lo crees en ti mismo. Y si no lo crees en ti mismo, no crees en Jesús que resucitó de entre los muertos. Porque si creyeras en Jesús que resucitó entre los muertos, entenderías que Él puede resucitar cualquier cosa que en tus ojos parece que están muertos. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos lo más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como, escucha, primicias de los que mueren. Él fue un sacrificio de muerte para resucitar a todos los demás. Tuvo que haber un precio de un hijo.
para salvar a otros hijos. Tenía que morir un hijo para poder restaurar a otros hijos. Y muchas veces se nos olvida que tuvo un sacrificio, tuvo que haber un sacrificio del Hijo de Dios llamado Jesús. Y nos pasamos nuestras vidas desanimados, desconectados, y se nos olvida que hubo un sacrificio, hubo muerte, hubo sangre, hubo látigos, hubo una corona de espinas, una imagen que siempre debe de estar en tu corazón, esa imagen de Jesucristo tomando tu lugar para darte vida y vida en abundancia. De hecho, ya la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Hoy quiero predicar un mensaje, y en español ojalá se escuche como lo pensé en inglés: revive, revive. El prefix, el prefecio, ¿sí? Prefix, re, es hacerlo de nuevo. Entonces tenemos que vivir de nuevo. Y si tenemos que vivir de nuevo, o tiene que haber resurrección, quiere decir que estábamos muertos en nuestro pecado. Lo que Jesucristo hizo por nosotros es nos dio vida de nuevo, porque todos estábamos muertos en nuestros pecados. Amén. Aleluya. Entonces Pablo decía: todos tenemos una, algo que escoger. O escoges la vida y crees que Jesucristo puede resucitar todo lo muerto, o también puedes escoger no creer que Dios puede hacer algo en tu vida. Pero las consecuencias de lo que escogemos es vida o muerte, es el cielo o el infierno. Nuestras decisiones que hacemos a lo que Dios es para nuestras vidas tiene consecuencias eternas. Do I go to that one? Sí. Bueno. Ay. Ahora sí me siento güero de 6 pies, así. Sí, sí. Entonces, la decisión que tú hagas con Dios, si lo pones a Dios en pausa, ten cuidado que no llegue de nuevo a recoger a su iglesia mientras estés en pausa. Porque tu decisión es vida eterna o, desafortunadamente, muerte eterna. Dice Jeremías 29:11: porque yo conozco los planes que tengo para ti. Y esto afirma el Señor. Para mí, cuando leí esto, realmente la resurrección afirmaba el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, que Él no solamente murió, pero resucitó al tercer día. Y porque resucitó al tercer día, nos saca del pecado y de la muerte, y ahora nos da planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y esperanza. En Jesucristo tenemos futuro y esperanza. Aleluya.
desde el principio habíamos perdido todo. El Señor crea a Adán y a su mujer Eva. Y Adán le dice, Dios le dice a Adán: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal puedes comer cualquier cosa, pero de este no comas, porque el día que de él comas, sin duda morirás. No iba a morir físicamente, iba a morir espiritualmente. Entonces quiere decir, no porque estás respirando hoy estás viviendo. La vida solamente es conectada a Dios. Si miran donde nos vamos a tomar fotos todos al final del servicio, esa rama fue cortada de un árbol de limón, pero desafortunadamente fue cortada del árbol. Y en muy poco tiempo, y ya está sucediendo, la hoja se está secando. Y el fruto tan bonito que estaba ahí se va a secar y se va a morir, porque está desconectado de la fuente del árbol. Y así sucede cuando estamos desconectados de Dios. Empezamos a secarnos espiritualmente y se llama desánimo. Y de repente el desánimo te lleva a la muerte, y ya en ese lugar Dios no quiere que estés. Pero hoy Dios te da esperanza, que Él murió por ti, tomó todos tus pecados, y hoy te quiere dar la oportunidad de conectarte de nuevo a la fuente de Dios. Dale un aplauso al Señor. Y yo sé que alguien iba a preguntar, y tal vez estés preguntando: pero es que la vida no es fácil. Es que, pastor, tú no sabes por lo que estoy pasando. Es que, pastor, tú no sabes el dolor que cargo yo. Pastor, tú no sabes qué difícil ha sido mi vida. Mi vida espiritual ha sido un ciclo. Unos días estoy bien y 10 días estoy mal. Tú no conoces lo que está sucediendo en mi casa. Aquí somos unas personas, pero en nuestra casa somos otras. Tú no conoces a ese esposo, a esa esposa que Dios me ha dado, y sufro tanto en mi casa. Tú no sabes las adicciones que yo tengo. Tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Vengo a decirte que según de Corintios capítulo 4 versículo 8 al 9 dice: por todos los lados somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. No importa por lo que estés pasando, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Dios empieza a restaurar esas áreas de tu vida que tal vez no estén como quisieras que estén. Pero Dios empieza a trabajar poco a poco. Eso sucedió hace como 18 años. Le dimos la oportunidad a Jesucristo ser el Señor de nuestras vidas. No nos cambió muy así de un día para el otro. El Señor tuvo que trabajar mucho con mi esposa. Pero se me olvidó que va a tener el micrófono al segundo, a ver si no. Pero poco a poco Dios empezó a restaurar. Hoy es tu día, como lo hicimos nosotros. Es decir: Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero te doy mi vida. Yo no sé cómo me vas a restaurar, pero voy a tomar mi primer paso a conocerte en verdad. Voy a darte ahora mi vida completamente, y no voy a tener un pie adentro y un pie afuera, porque yo sé que tú sabes los planes que tienes para mí. Y si tú sabes los planes que tienes para mí, te doy mi vida. Dale un aplauso al Señor. Jesús le respondió:
te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, revivas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús no estaba hablando solamente del cielo. Jesús estaba hablando de que podemos vivir aquí en la tierra como que estuviéramos en el cielo. Vivir de nuevo, que voy a predicar el miércoles. Yo predico y voy a predicar revival o avivamiento y el significado de ello y la raíz de lo que Dios quiere para tu vida. Entonces te invito para el miércoles que estés aquí en este lugar. Entonces el Señor dice, tienes que nacer de nuevo para que tengas vida y vida en abundancia y tengas los beneficios aquí en la tierra y empiezas a vivir con un nuevo gozo, un nuevo amor, un nuevo perdón y un nuevo perdonar. Que de repente empiezas a ser la imagen y semejanza de Cristo mismo. Una imagen de amor, una imagen de perdón que se miró en la cruz por ti y por mí. Colosenses 2, 13, 14 dice: ustedes están muertos a causa de sus pecados. Y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar. ¿Qué dice? Algunos nomás. No, algunos, es que unos creen que algunos nomás. Todos nuestros pecados. Alguien diga todos. Quiere decir que el Señor te limpia de todo pecado y dice que los tira a lo más profundo del mar para nunca recordarse de ello. Quiere decir que cuando Jesús te perdona, todo tu pasado fue perdonado y empiezas una nueva en Cristo. Aleluya. Juan 11, 25, 26. Entonces Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. No un Dios histórico, sino un Dios vivo. El que crea que el Espíritu de Dios puede entrar en su corazón, él tiene vida y nunca morirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Jamás. Vida eterna. Vida eterna. Y dice: ¿crees esto? Aleluya. Por tanto, mediante el bautismo para el cristiano es muy importante. Es nosotros entregándole nuestra vida públicamente a Jesús. Que no este lunes, pero para el siguiente lunes vamos a dar clases de bautismos. Si quieres saber lo que el bautismo hace, los beneficios del bautismo, esté ese lunes, y para el siguiente domingo, después de ese lunes, tendremos bautismos. Amén. Así en el bautismo, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros podemos tener vida y vida eterna. Amén. ¿Qué poder hay en la resurrección? Una de las cosas que nos da la resurrección es que puedes conquistar el temor. Dice Hebreos 2:15: únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que viven esclavizados por temor a la muerte. Demasiada gente vive en temor de la muerte. ¿Qué si muero hoy? ¿Hacia dónde me voy? Porque vengo a decirte que vas a dos lugares.
¿Tendrás vida eterna o tendrás vida en oscuridad, llamado infierno? Y te hago esa pregunta para quitarte ese temor. Si Jesucristo ahorita viniera en la nube, ¿a dónde te fueras? Pero cuando creemos en Jesucristo y lo recibimos, ya no tenemos temor, porque conquistamos el temor, porque entendemos que nuestra vida eterna empieza el momento que le recibimos en nuestro corazón. Amén. Ya casi termino. A través de la resurrección puedes tener confianza en tu futuro. Y no lo traduce, no lo traducí. Pero dice, how do you say certain? Estoy seguro que Dios, que empezó una buena obra en ti, continuará a trabajar hasta el día final, en ese día que Jesucristo vendrá en esa nube. Quiere decir que lo que Jesucristo empezó en tu vida, el momento que tú le entregues tu vida a Cristo, empezará a trabajar la buena obra hasta este día que Jesús venga por nosotros. Amen. Thank you, thank you, thank you. A ver, ahora sí para atrás. La resurrección. A través de la resurrección eres empoderado. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de quién, de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Es la que empieza a construir algo nuevo en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu comunidad. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Quiere decir que Jesucristo vino a ser el puente del cielo, pero Jesucristo tuvo que regresar a sentarse a la derecha del Padre. No son dos dioses, es un Dios. Jesucristo a la derecha del Padre quiere decir que Él es el poder de poder conectar el cielo y la tierra a través del sacrificio de la cruz. Pero ahora estamos aquí en la tierra, y Jesucristo, cuando resucitó de los muertos, duró aquí 40 días, regresa al Padre, pero deja al Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios, está esperando a que tú lo recibas y Él viva dentro de ti. Dale un gran aplauso al Señor. No eres tú quien va a vencer a la muerte, no eres tú quien va a vencer al pecado, no eres tú quien va a restaurar tu matrimonio, es el Dios dentro de ti. Aleluya. Si podemos ponernos los pies, si puede pasar el equipo, por favor. Mientras pasa el equipo, ok. Si hoy yo estuviera aquí, encontré una casa en Chula Vista, 6 recámaras, 4 baños, 1 acre de yarda. Bueno, 1/2 acre, por el que no le gusta limpiar mucho la yarda. Tiene garage para 4 carros. Está en lo más de $1,000,000. Y te dijera, hoy mi corazón se ha movido y quiero entregarte esta casa.
No importa qué desanimado estés. No importa qué desconectado estés. Yo sé que si hiciera un llamado al altar para poder venir a recibir tus llaves, hasta los vecinos que están enseguida vienen. Porque es una casa de más de $1,000,000. Yo vengo a ofrecerte algo más que eso. Y quiero decirte que ya es tuyo. Es tu victoria. Las llaves que quiero entregarte hoy son las llaves del cielo. La que Jesucristo tuvo que morir por ellos. Dijo que Jesucristo, después de su muerte, fue al infierno a rescatar esas llaves que se habían perdido para tener acceso al cielo. Y esas llaves se las presentó a Pedro. Y esas llaves el Señor quiere presentártelas a ti en esta mañana. Vamos aquí mejor. Y así la recibe uno. Si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Ok. Esa palabra Señor quiere decir dueño. Entonces tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús, el puente, es el dueño de mi vida. Ya no el pecado me tiene como esclavo. Recibo el poder de la cruz, de la resurrección. Y hoy el Señor quebra todas cadenas. Me hace libre. Y hoy, a través de su sacrificio, Él es el dueño de mi vida. Pero también tenemos que creer en lo que celebramos hoy, que resucitó de entre los muertos. Porque si Jesús no hubiera resucitado, lo que Él habló, lo que Él predicó, que iba a resucitar en tercer día, no fuera cierto. Y fuera como otros que dijeron ser Dios, como Buda. Como Mohammed. Que murieron, pero nunca resucitaron. Nuestro Jesús dijo que Él iba a resucitar. Y el tercer día llega María, llegan unas Marías a la tumba. Y el ángel de Dios le dijo: Él ya no está, Él ha resucitado. Y el momento que lo confesamos y creemos que resucitó entre los muertos, creemos en toda promesa que está en este libro para tu vida. Hoy quiero darte esa oportunidad de pasar aquí al altar. Si hoy tú dices: quiero entregarle mi vida a Cristo, quiero empezar una nueva vida, o quiero revivir de nuevo, quiere decir que quiero comprometerme y darle mi vida a Jesús de nuevo. Me he desconectado, me he desanimado, pero hoy quiero creer en la muerte, en la resurrección para ahora. Si ese eres tú, ven. Si te da vergüenza venir, solo agarra a otra persona y dile: vente conmigo. Vengan. Queremos orar por ustedes. Dice: quiero mi llave. Pasó por demasiado tiempo, pasó por demasiado sacrificio, pasó por demasiado sangre, pasó por algo difícil para entregarme unas llaves. Y estas llaves se te quieren ser entregadas para ti en esta mañana.
no pierdas esta oportunidad. Pásenle para el frente, pásenle para el frente. Ven, recibe tus llaves. Aceptado a Jesucristo, o te has comprometido con Dios, di esto conmigo: Señor Jesús, vamos a decirlo todos juntos. Señor Jesús, hoy abro mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Hoy me arrepiento de mis pecados. Y hoy yo declaro que sirvo a un Dios que resucitó de entre los muertos. Hoy, Señor, no solamente te recibo, hago tu voluntad. Sea tu voluntad en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un gran aplauso al Señor. Dáselo más grande. Porque Él es digno de nuestra adoración, Él es digno, gracias Señor. Tu gloria proclama, resucitaste majestad, inigualable, incomparable.
es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía. Resucitas en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás, y tuyo es el reino, y tuya es la gloria, tuyo el poder. Majestuoso su nombre es el nombre de Jesús, mi rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre. Porque le damos un aplauso al Señor. Si hoy has recibido tu victoria, dale un aplauso más grande todavía. Amén, amén. Entonces mañana tenemos nuestra clase de crecimiento. Habla con el Pastor Tony. Pastor Tony va a estar allá enfrente para escribirte. El miércoles predico nuestra primera mensaje de nuestros códigos de cultura, lo que creemos aquí en Family Revival Church. Amen. Entonces, si gustas ser parte de nuestra iglesia, te invitamos que empieces a venir este miércoles a las 7 de la tarde, bilingüe. Y todas las personas que nos visita hoy, puedes levantar tu mano bien alto si es tu primera vez. Levanta tu mano, bienvenido, 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 bienvenidos. Sí, bienvenidos. Desde New York nos visitan. Amen, amen. New Jersey, ¿eh? Amen, amen. Tenemos algo especial para ustedes. Entonces, si es tu primer día, te pedimos que vayas hacia atrás. Tenemos pan y tenemos algo, unos regalitos para ustedes. Amén. Todo lo demás, Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. A mis hermanos y hermanas, gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.